Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Es un placer nuevamente interactuar desde su programa Mesa de Análisis e Educación, un programa del Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite desde el puerto principal para ustedes, pensado, producido y trabajado para que ustedes reciban la mejor información eh, de los actores sociales que hoy por hoy constituyen base. de nuestro crecimiento como ciudad, como país, como nación. Hoy tenemos eh, una entrevista. Con eh, Francisco Jiménez Sánchez, candidato a asambleísta, primer asambleísta, por creo, en el Distrito 2. Francisco, un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo, ¿Cómo está? está? ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por su invitación. Para mí, regresar siempre a cualquier cosa que tenga que ver con la Universidad Católica es, es como retroceder un poco en el tiempo y recoger mis pasos, porque aquí me gradué de abogado. Aquí fui feliz. Estuve también en la selección de Fue la Universidad, hice muchos amigos, construí un futuro, así que muy contento de estar ahorita con usted. Gracias, Francisco. Y evidentemente fuera de cámaras estuvimos conversando bastante sobre este tema que nos apasiona, ¿no? Y del que vamos a hablar hoy día, que es educación y sus, sus ideas sobre educación. Claro. Eh, pero aparte de todo eso conversamos fuera de cámara la influencia que tiene la familia, ¿no? Sí. Usted viene también de, de históricamente de, de hombres que han sido hombres y mujeres que han sido grandes ciudadanos en el Ecuador, ¿no? Como su papá o sus tíos. Sí. Entonces creo que eso es importante, Francisco, para que se vea el valor que tiene la familia en la formación de un ser humano que aspira a ser un político de calidad. ¿no? sin duda, mi, mi tío, abel jiménez parra, mi padre, eduardo jiménez parra, fueron referentes para mí. Eh, creo que formaron parte de lo que yo soy como persona, forman parte de lo que yo soy como persona. Eh, mi padre, en particular, muchos aspectos de su personalidad, yo los llevo incorporados conmigo y, y sobre todo sus consejos. no entonces la familia no deja de ser un referente muy importante en la formación de uno. Yo creo que en Guayaquil, esa tradición de padres, de madres a hijos, esa, ese, ese círculo familiar eh, que siempre es compacto, que siempre es preocupado, uno lo va heredando. Y en algún momento alguien decía que la esencia del ser humano es poder transmitir aquello que va conociendo, aquello que va haciendo hacia las siguientes generaciones. Así que en mi caso, pues yo, yo estoy muy contento de quién soy y de dónde vengo. Qué bueno, y porque además es una familia de estirpe guayaquileña. Sí. Y muchos de sus votantes tal vez les interese esto, porque sí. son todavía gente eh, millennials o baby boomers que le dan mucha importancia a la familia y tal vez sus votantes eh, les interese escuchar esto. Sí. Dígame algo, Francisco, ¿qué lo motivó a entrar en la política? Bueno, yo creo que, yo, yo siempre he pensado que, que uno tiene, cuando uno. Cuando uno está en un país determinado, en una ciudad determinada, cuando uno viene a este mundo, creo que tiene la carga implícita o la responsabilidad implícita de dejarlo un poco mejor de cómo lo encontró. No necesariamente a través de la política, puede ser a través de la educación, puede ser a través del deporte, puede ser a través de la empresa privada. Hay diferentes caminos y hay diferentes posibilidades, pero la idea siempre es colaborar en algo, servir en algo, contribuir en algo. Entonces, en mi caso, regresando al tema familiar, yo siempre vi a mi familia, a mis tíos, a mi padre, siempre muy activos ¿no? en el campo gremial, en el campo político, en el campo social, en el campo cívico. Siempre los vi muy involucrados con, con la ciudad, con el país, eh, con las actividades que le permitían al Ecuador ir diseñando un futuro. Así que creo que es un poco una herencia, ¿no? Sí. Es bien. un poco una herencia y, y es una herencia de voluntad, de carácter, de valores, de, valores. de transparencia, de amistad. De, de una serie de cosas que para mí son importantes y que me hacen hoy estar en un espacio político excelente Francisco dígame algo eh, usted le va a dar énfasis a ciertos aspectos dentro de su campaña y dentro de su quehacer en la asamblea sí cuáles son esos aspectos que nuestros amables eh, televidentes quisieran escuchar de su campaña qué cosas usted le va a dar prioridad para mí hay cuatro temas que son fundamentales sobre todo después de todo lo que hemos vivido este último año en la ciudad y en el país en eh, la salud la educación, la lucha contra la corrupción y también la reactivación económica. Creo que son cuatro ejes sobre los cuales hay muchísimo trabajo que hacer. Eh, nosotros, desde mi punto de vista, hemos atravesado este año una crisis sanitaria tremenda con la pandemia del COVID, una crisis económica que se fue agudizando cada vez más, eh, según la última previsión del Banco Central. Eh, probablemente perderemos alrededor de medio millón de empleos solamente durante el año 2020. Y también, que es más grave que las dos anteriores, una crisis de valores, sobre todo a nivel de la institucionalidad política y de los actores políticos. No es una crisis de valores, curiosamente, que ha pasado a la sociedad, porque quien sí dio la cara en lo que acabamos de vivir con la pandemia del COVID fue la sociedad civil, fueron los actores privados, se constituyeron fideicomisos por todos lados, las acciones de solidaridad proliferaban en la ciudad de Guayaquil. Pese a que los muertos yacían en las calles, había gente que se apersonaba, por lo menos a veces para cosas tan mínimas como poner un ramo de flores y hacer que eso sea un poco más digno. Entonces, nuestra gente, que es gente buena, que es gente trabajadora, que es gente solidaria, particularmente en Guayaquil, merece mejores representantes. Y sí, yo creo que ese sí, es un gran sí, desafío sí. Que, que hoy por hoy tenemos que buscar la manera de asumir. Nosotros pensamos que en el movimiento creo podemos ser parte de esa representación no es la única, Así es. también tendrán que haber otros, pero yo creo que merecemos mejores representantes y me parece que esa es una de las grandes lecciones que hemos vivido este año. Excelente, mire, eh, Guayaquil ha dado muestras de solidaridad desde el principio de los tiempos, no es correcto. el primer hospital que hubo aquí fue un hospital que se llamó Santa Catalina Mártir, que ahorita se llama Luis Bernaza, Así es. y el primer hospital que hizo un gobierno en el Guayaquil fue en 1973, es el hospital Abel, Jiménez Abel, Gilbert. Abel, Gilbert. Abel Gilbert, Abel Gilbert Pontón sí. Sí. Y este hospital fue hecho en 1973. Es correcto. Antes no, el gobi los gobiernos no habían metido mano en la salud de Guayaquil. Todo era de la Junta de Beneficencia, era de la Sociedad así Protectora Límpica. Y la empresa eléctrica también fue una un, un inventiva de iniciativa guayaquileña. Los bomberos. La, los bomberos. la, 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 eh, la empresa, eh, ¿cómo se dice? Los, los vigilantes. La, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca. Solca, Cerli. Y podemos nombrar siquiera sí. unas 50 organizaciones, incluyendo a Corbol, que tal vez es a la última. A Corbol también, así es. Eso es guayaquileño. Entonces, mucha gente no entiende esto fuera de Guayaquil, pero esto es solidaridad, sí. es compromiso, tal vez por eso es que durante la pandemia el guayaquileño eh, pudo sobrevivir mejor, sí. porque estamos acostumbrados a ser solidarios, ¿verdad? Sí, estamos acostumbrados a ser solidarios, nosotros somos gente con carácter, a veces hay una incomprensión de lo que ese carácter significa, es normal, en cierta forma es normal, porque al fin y al cabo somos un pueblo con nuestras propias características. Pero, pero somos gente de pujanza, gente que va para adelante, gente que cuando vienen las crisis se solidariza. Y no solamente se solidariza con lo que sucede en Guayaquil, sino que se solidariza con todo el país, como cuando fue el terrible terremoto de Manaví, que, claro, que hubo claro, mucha claro. gente que donó cosas y que se hicieron llegar a Manaví. ¿no? Entonces, nosotros no dejamos solo a la gente, pero necesitamos mejores representantes, sí, necesitamos sí, mejor... Sí. Mejorar la calidad de nuestra representación en los estamentos políticos, porque al fin y al cabo eso termina eh, influyendo sobre lo que somos y sobre la manera en que nos proyectamos. Correcto, y además usted es un guayaco de cepa, pues, ¿no? Porque usted sí. viene de raíces guayacas, o sí. sea, de hecho va a ser representante de su provincia, sí. no es que lo importamos, sino que usted es de aquí. Así es, Entonces, mi, en, de mi ciudad. ¿verdad? Sí. Es su ciudad y es su provincia. Así Entonces, es. una cosa más, este, Francisco, es que en educación no nos ha ido muy bien. No. En los últimos años, no. El titular de diario El Universo de hace unos dos años y de diario El Comercio fue perdimos el año en matemáticas. No sé si usted lo leyó en ese tiempo. Perdimos sí. el año en matemáticas porque no logramos lo mínimo que PISA exige para ser considerado un país medianamente bueno. Por lo tanto, estamos mal. Estamos sí. mal porque las mediciones internacionales nos dicen que algo está pasando. ¿no? Sí. ¿Qué proponemos desde la Asamblea para que esto vaya cambiando? Hay que partir de algunas constataciones que son preocupantes. Eh, 3.700 millones es el presupuesto del Ministerio de Educación, eso fue recortado en 900 millones este año, 500 millones se dejaron de invertir en infraestructura, 400 millones se dejaron de pagar para sueldos, la tasa de deserción a nivel... Eh, del, de la educación primaria está alrededor del 3%, la, a nivel secundario del 5.3%, pero solo de las personas que se inscriben, de los claro, inscritos. Claro. No el, pero no se toma en cuenta quienes no se inscriben. Entonces, claro. seguramente esa tasa será dos o tres veces ese porcentaje. Francisco, perdona que lo interrumpa porque me están diciendo que debemos ir a un corte. En televisión, usted sabe que es así, ¿no? Que pero disciplina ese en tema eso. Es, es importantísimo este tema. Sí. Así que volvemos con más y Francisco Jiménez Sánchez, candidato de creo a la. En el segundo distrito, en el distrito 2, en Guayas. Sí. No, síganos por favor y llamen a sus amigos para que escuchen el programa. Ya regresamos. Bueno, amigos y amigas, estamos con una interesante entrevista con Francisco Jiménez Sánchez, que es el candidato al Distrito 2 a la Asamblea por el Partido Creo. Entonces, nos estamos conversando de temas apasionantes como educación y salud. Francisco, nos habíamos quedado en el tema de lo, sí, de lo que ustedes proponen para sí, educación. Sí, educación. Bueno, y este año, para abundar un poco en el tema estadístico, este año también han cerrado algunos colegios en la, en la ciudad de Guayaquil, algunos emblemáticos. Entonces, yo creo que allí hay mucho que hacer a nivel de la educación secundaria y a nivel de la educación eh, universitaria, más todavía. Yo creo que el, el gran problema, el gran cáncer que introdujo eh, el gobierno del expresidente Rafael Correa y que el presidente Lenín Moreno ha mantenido es que buscaron tener una visión centralizada de la educación. Uh -huh. Y este no uh -huh. es un país centralizado. Claro. Este es un país naturalmente heterogéneo, uh -huh. con diferentes visiones con diferentes ópticas, con diferentes procesos de desarrollo. Eso nunca lo entendieron, me parece increíble que eso nunca lo hayan entendido. Y, y yo creo que aquí hay muchísimo que hacer. A nivel secundario tenemos que tener una legislación que le permita a los colegios medios poder funcionar. Solamente 10 colegios tienen tarifas superiores a los 120, 130 dólares en toda la ciudad. El resto, el 80% de los colegios, están entre, entre pensiones de 50 y 80, 90 dólares. Sin embargo, les quieren poner infraestructuras de patios de 300 metros cuadrados, laboratorios, con una serie de cosas de punta que, claro, son buenas para la educación, pero son irreales con la progresión que tiene que tener la propuesta educativa. Y eso se construye no de la noche a la mañana. Algo similar ha querido pasar. En el, en, a nivel de la educación superior. Primero, nosotros nos ratificamos en que la Cenecit debe desaparecer. Y, y, y no se trata de una afirmación demagógica, y esto claro, es importante que lo sepa la gente. El tema es conceptual. No puede ser que un ente burocrático decida cómo administrar el talento de la gente ni diga quién puede ir a la universidad y quién no, y qué carrera se puede estudiar y qué carrera Además, no. Es anticonstitucional, no, pues. Pero no no estamos en Cuba. Porque... No estamos en Cuba para decirle, a, tú, vas a, tú vas a ser ingeniero mecánico y el otro va a ser eh, ingeniero eléctrico o lo que fuere. Aquí cada uno tiene que estudiar lo que le dé la gana. Oiga, y ni siquiera en Cuba, le cuento. Ni siquiera en Cuba. Sí. O sea, es, es impresionante. Otra cosa más, eh, Francisco, es que comenzaron por querer mejorar la universidad. Así es. ¿Y qué pasó con el preescolar cuando los cinco primeros años son fundamentales Totalmente. Para, el, para el cerebro de un niño? Y no solamente eso, porque las políticas públicas tienen que aterrizarse en números. Si no hay números, todo es puro bla, bla, bla. En el caso de Yachay, por ejemplo, Yachay le cuesta al Estado ecuatoriano por cada estudiante 18 mil dólares, mientras que le cuesta a los estudiantes universitarios, promedialmente, un estudiante al estado de Ecuatoriano le cuesta dos mil dólares. estamos hablando de una relación de nueve a uno. Eso tiene, es. nosotros no estamos para tener tampoco elefantes blancos, porque tanta importancia tiene un estudiante de Achay como un estudiante de la Universidad de Guayaquil, como un estudiante de la Central. Todos son ecuatorianos. Todos, Todos son, al final son respeto. ecuatorianos Ajá. y no tenemos por qué construir sistemas de privilegio para unos o pretextos de que están encerrados ahí en el páramo, mientras que, mientras que otros tienen que ver cómo la hacen. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil ha hecho esfuerzos sobre humanos para poder tratar de salir adelante. Entonces, aquí hay que sincerar nuestro sistema y sobre todo hay que ser pragmáticos, hay que ser prácticos. Las universidades son las que deben decidir quiénes son los estudiantes que estudian qué tipo de carrera. Son las universidades, no la CENECIT no ningún iluminado de ningún ente burocrático O sea, el experimento no dio resultado. Yo porque... creo que el experimento no dio resultado porque partía sobre una base falsa. Claro. La base de que es el Estado el que debe administrar los talentos de las personas y eso es irreal. Por ejemplo, entre las cosas que pidió el FMI, estoy saltando a otro tema, pero está relacionado con este, entre las cosas que pidió el FMI cuando nos prestó el dinero de los 6500 millones, algunas peticiones fueron poco racionales, como el tema de subir el IVA con lo cual no estamos de acuerdo y no le vamos a dar paso, pero hay otras que sí son racionales, bastante razonables, como por ejemplo el hecho de que el Banco Central tenga de vuelta su autonomía. Porque el Banco Central se convirtió en una especie de caja registradora de los gobiernos de qué entraba y qué salía y no tenía absolutamente ninguna autonomía. Lo mismo ha pasado con las universidades, lo mismo ha pasado con el IES en materia de la salud. No tienen autonomía y por lo tanto les es muy difícil... Funcionar este apropiadamente. Ter, este término de racionalizar los recursos en educación es mandatorio, pues. Así es. Habíamos estado hablando de que hay 13.000 funcionarios en el ministerio cuando puede funcionar con 2.000 en plena era de la computación. Así es. Mientras tanto, en las escuelas y colegios públicos, mi estimado Francisco, hay bachilleres dando clases. Con el respeto a los bachilleres, usted y yo somos bachilleres. Así es. Pero de hecho, Zapatero a tu zapatos. Zapatero a tu zapato. Necesitamos educadores y ahí hay bachilleres. Hay como 13.000, 15.000 bachilleres. Es que es mucha arcahuetería, discúlpeme la, la coloquialidad de la sí, palabra, sí, pero por todos lados donde yo voy a entrevistas, a conversaciones, a debates, siempre me dicen lo mismo: zapatero a tu zapato hay mucha gente que está en puestos para los cuales no necesariamente tiene una calificación. También pasa en la asamblea, ojo. Uh -huh. También pasa en la asamblea. Sí, sí, no sí, pasa sí, solamente sí. en los es puestos correcto. públicos. Así es. Tenemos de 137 asambleístas, 60 indagados por corrupción. Uh -huh. Eso significa que ellos no tienen nada que Futbolista, hacer en la asamblea. Futbolistas, artistas. artistas. Y, no hay que tener, y no hay que tener prejuicio. Pero para toda profesión hay un arte. Claro, Los la para, nos piden PhD y maestría. Para eso. todo oficio <laughs> hay una manera de hacer las cosas. Claro. Esa es otra de las cosas con las que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede ser que la CNESID diga que quienes deben ser rectores de las universidades deben ser forzosamente PhDs. Si el PhD es un investigador. Claro, es un, el, es un título el PhD de investigación. Es una persona que se aísla del mundo. Yo sí si he estado en universidades, usted está en universidades donde la investigación es una cuestión seria. Y para poder llevarla a cabo uno necesita estar aislado del mundo cada día siete ocho horas entre que procesa información procesa datos hace síntesis hace cuadros y los quieren ahora poner de administradores y bueno, si no los verdad. tenemos y si no los tenemos nos los traen de Cuba eso eso no está bien usted tiene toda la razón Francisco porque eso es el tiempo más o menos que yo dedico a lo mío claro <laughs> es cierto es que ahora. ha tocado o sea yo lo he vivido también claro. a mí trabajar un examen cuando yo tengo varias maestrías en ciencias políticas en derecho y en economía política y siempre que me ha tocado eh, dar los exámenes siempre que me ha tocado hacer las tesis yo tengo que buscar la manera de aislarme del mundo. Y son dos o tres meses que no la, tiene que La educación eso. entonces de los colegios privados que percibimos que es mejor que la de los colegios públicos, en muchas circunstancias, no siempre, de todas maneras es discriminatoria, porque todos deberían tener óptima calidad para la educación. Es correcto. La constitución, al menos la que está vigente, dice que es un derecho del ecuatoriano tener educación de calidad. Es correcto. Pero eso no se cumple. No porque se, cumple. se han burlado de la constitución, es la mujer más violada, digo yo, de la del mundo, porque de hecho no han cumplido casi nada. Si es un derecho, ¿por qué lo restringimos? Totalmente de acuerdo. Allí hay muchísimo que hacer. Yo creo que en temas de educación eh, parte en parte. Por la recuperación de la autonomía de las universidades y por la instrumentación de condiciones racionales y razonables para los colegios secundarios, por ejemplo, para disminuir la tasa de deserción, para disminuir el embarazo adolescente. Usted sabe que el, el mayor incremento, 78%, se ha dado en el embarazo adolescente de las chicas de 10 a 14 años. De ¿Sí? 10 a 14 años, sí, que recién sí, sí, se sí, están sí, convirtiendo sí. en mujeres y de entrada eh, tienen, tienen un niño, tienen un sí, bebé. totalmente. Entonces, esas son cosas que tenemos que solucionar. Yo. Yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Empieza por el tema de la autonomía, pero no se agota allí. Supone también legislar con sentido común, acorde con nuestra realidad. No intentando imponer el paraíso en la tierra, porque eso muchas veces deriva en el infierno, no en el paraíso. <laughs> claro que sí. Bueno, vamos a un corte nuevamente, al segundo corte, antes del tercer segmento, con Francisco Jiménez Sánchez, candidato a asambleísta por el Distrito 2. Sigan con nosotros que ya regresamos. Interesante entrevista, amigos y amigas. Como ustedes pueden ver, eh, Francisco Jiménez Sánchez es un hombre que conoce a fondo la realidad del Ecuador, tanto en salud, educación y en otros temas más, inclusive lo han podido percibir. Entonces, creo que es importante seguir con la entrevista ahora, eh, Francisco, haciéndole una reflexión. Según las investigaciones de diversos autores en el Ecuador, eh, cito Diario El Comercio, hace dos años decía que uno de cada cuatro niños, el 25% de niños entre 0 y 8 años, tienen ya desnutrición crónica. Eso significa irrecuperable. Uh -huh. Esa desnutrición significa que no hay proteínas para que el cerebro funcione bien ni para que el cuerpo funcione bien. Otra investigación del propio gobierno pasado nos decía que el 33.3% de los niños ecuatorianos tienen desnutrición aguda. Eso significa dificultades para el crecimiento. ¿Cómo puede tener una buena educación un niño con desnutrición? Esa es una de las preguntas que me ayuda también a que usted me explique la parte de salud luego. Claro, eh, yo creo que allí el, el tema es de inversión, uh -huh. de programas y de inversión. Me acuerdo que el primero que implementó un programa de seguridad escolar fue, me parece casualmente, Rodrigo Borja. Uh -huh. Y de ahí algunos gobiernos lo continuaron parcialmente pero no le han dado la importancia que el caso requiere, porque al fin y al cabo uno no puede estar pensando en números, en letras ni en historia ni en geografía si es que no está bien alimentado. Es correcto. Eh, eso es un tema absolutamente práctico. No hay que olvidarse que, por ejemplo, hoy por hoy en materia de educación simplemente se ha asignado, perdón, en materia de salud se han asignado 2890 millones, que equivale más o menos a 2.6% del producto interno bruto del Ecuador. Eso está por debajo del requisito constitucional del 4%. Sí. Tenemos que por lo menos llegar a ese 4% para poder empezar a hablar de que estamos cumpliendo con lo que establece la misma constitución. Sí, la recomendación mundial es que al menos 5% del producto interno bruto es lo que se debe destinar a educación y a salud, otro 5%. Es correcto. Esos los países que más han avanzado. Destinan eso. Así es. Entonces, de hecho, nosotros estamos en el 2.8. 2.6. 2.6. Sí, y en 2. educación 2. 6, es promedio. terrible. Es terrible. terrible. Y si, un, si uno no asigna lo que tiene que asignar a los presupuestos de salud y educación, es muy difícil. Esa es la consecuencia de que, por ejemplo, en salud tenemos cuando la, la OMS exige dos de 2.5 a 4 camas por cada mil habitantes. Y nosotros apenas estamos en 1.5 camas. Por eso es que la gente no tenía dónde recuperarse cuando fue lo del COVID. La pandemia lo que hizo fue desnudar nuestra falencia. Claro que en muchos lados esto generó crisis, pero en nosotros fue una hecatombe. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud, aparte de estar corrupto, aparte de haber vaciado dineros que, que por ejemplo, fueron al Teodoro Maldonado, 350 millones en cuatro años y que desaparecieron en el bolsillo de unos cuantos sátrapas, también fue sí, teníamos... Porque hay varios exalumnos míos involucrados, qué pena. Qué es pena, lamentable, lamentable. Es lamentable. Pero bueno, de todo hay. Sí, de ¿no? todo hay. De, de todo, todo hay siempre. Pero a lo que yo voy es que eso es lo que explica los problemas terribles que tuvimos en este año en la pandemia. Déficit en materia de camas, déficit en materia de inversión, recursos que se pierden por temas de corrupción, falta de utilización de las herramientas tecnológicas para poder prevenir, porque hay medicina preventiva, usted lo sabe como médico, una de las medicinas más importantes es la medicina preventiva. En este momento histórico, mi querido Francisco, Solo la educación para la salud y la prevención es lo que nos va a salvar. Correcto. Porque ya no, no hay suficientes camas ni va a haber. Es necesario que eduquemos a la gente para que se cuide y prevenga. Entonces, esto es importantísimo. Otra cosa más que le quería comentar. En el tema de la salud, no tenemos tampoco profesionales especializados, porque a alguien algún inteligente del Ministerio de Salud se le ocurrió hace tiempo cerrar las especialidades. No tenemos especialistas. Claro. Ese es claro. otro problema muy serio. Ese es otro problema, porque nos hemos encargado figurativamente de matar las especialidades, uh -huh. de matar a nuestros especialistas, porque en el momento que los traemos de afuera, porque mire cuál es el ciclo perverso en el que nos meten a veces las normas irracionales. Cuando nos ponen requisitos que no los vamos a poder cumplir, como lo que comentamos del tema de los, de los PHDs, regresando al tema de la educación. Y vemos que no los tenemos porque no tenemos ese personal. Recurrimos a los profesionales, entre comillas, de afuera, que en realidad vienen es con una agenda ideológica. Pues, vienen con una agenda ideológica. Porque, o monetaria. O monetaria, porque esa es la verdad y hay que decirlo. Y no solo que ocupan los puestos que nos corresponderían a nosotros, a los ecuatorianos, sino que además bloquean la posibilidad de que otros profesionales vayan saliendo, por ejemplo, en ramas de especialidad, porque no ven opciones claras de trabajo. Y eso empieza por una normativa absolutamente equivocada. Esas son las cosas que, por ejemplo, se pueden corregir desde la Asamblea, en parte eh, con el Poder Ejecutivo, con el Presidente, pero en parte también con la Asamblea, porque son las cosas que nos van a permitir ir sacando la cabeza del agua. Correcto. No, es clarísimo. Usted lo tiene muy claro y me encantó esta entrevista, amigos y amigas, que ya estamos eh, terminándola. Pero quisiera, Francisco, en esta última parte ya del programa, pedirle su, su mensaje final para los jóvenes ecuatorianos, tal vez los que van a votar recién, que deben sí. ser una cantidad enorme de jóvenes. Sí. Para los no tan jóvenes ecuatorianos que también recuerdan cómo debe ser el, el guayaquileño de CEPA y que quiera mejorar y solidarizarse, un mensaje para sus votantes en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que les quiero decir a los jóvenes es que, es que tengan fe, que tengan optimismo. Ustedes son mejores que lo que ha demostrado ser la clase política, pero hoy en tres, cuatro meses tenemos una nueva oportunidad y no la podemos desperdiciar. Tenemos que buscar la manera de mejorar esa representación política, porque si hay alguna lección que nos dejó la pandemia, es que la gente de Guayaquil, de mi ciudad, es buena gente, es gente solidaria, es gente que arrime el hombro, es gente que busca salir adelante. No merecemos a quienes están ahorita tener a la gente que, que tenemos en los determinados puestos de decisión, pero tenemos una nueva oportunidad en tres, cuatro meses. Nosotros en el movimiento, creo, tal vez no seremos el alma de la fiesta tal vez no seremos el que más se ríe, el más diente pelado. Es verdad, pero somos gente honesta, somos gente transparente, somos gente responsable, somos gente que cumple su palabra. Estamos unidos por Guayaquil, estamos unidos por el Ecuador y obviamente queremos que ustedes nos apoyen porque estamos seguros que no vamos a defraudar esa representación. Muy bien, nosotros, aunque a mí no me toca votar en el distrito todos, sin embargo <laughs> yo creo que es una muy buena oportunidad para que un asambleísta futuro nos diga mi preocupación es la salud y la educación, lo más importante sí. para un padre de familia, ¿no? Sí. Yo me voy a concentrar en mi caso, yo tengo cuatro ejes sobre los cuales me voy a concentrar. En salud, en educación, en lucha contra la corrupción y en, re, y en reactivación económica enfocada hacia ustedes, hacia los jóvenes y hacia las personas adultas que han sido los más perjudicados ahora en la pandemia. En resumen, todo ese trabajo suyo se puede, en mi modesta manera de entender, educación. Así es. Educación para manejar los recursos, educación para la salud, educación para, o sea, siempre se es educar a la gente para que maneje mejor sus recursos. Francisco, le quiero agradecer por su presencia, Roberto, un que gusto. no sea la última. Aquí no, estamos no. cuando tenga, esté más cerquita, pues será un placer poder entrevistar a su gente para que nos diga cómo les ha ido y claro felicitaciones que sí. y que Dios lo bendiga en su campaña, ¿no? Muchas Vaya gracias y, y siempre, siempre es un gusto estar por aquí y siempre. Siempre me da mucho. Me considero muy honrado de poder conversar y compartir estos criterios con ustedes. Gracias, Francisco. Amigos y amigas, hemos tenido una entrevista con Francisco Jiménez Sánchez, que es el candidato asambleísta, por CREO, en el Distrito 2. Pero lo importante de la entrevista es la, lo, que, lo que Francisco nos ha dicho: su interés por la salud y la educación, que es lo que a usted, padre de familia, a usted, madre de familia, le interesa y a mí también. Nuestros hijos no pueden estar expensas de la ola, del rebrote. O de malos políticos, tenemos que pensar ya aterrizado. Salud y educación. Gracias y nos vemos la próxima semana en más programa Mesa de Análisis de Educación. Hasta pronto.